Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Cuenta Regresiva. Soy Gerardo. Yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar del veneciánico Redentore, Aventurina, ¡oh, mamma mía! ¡No se despeguen! Ahora, en cuenta regresiva, estamos sorteando un reloj Pagani Design PD1753. Participan todos los suscritos al canal hasta el día 30 de septiembre del 2024. Oh, antes de comenzar, ¿qué reloj te acompaña el día de hoy? Un Timex Expedition. Yo traigo un Core Essential. El Timex no lo hemos reseñado, pero el Core sí. Es un relojazo, así que si no lo han visto, les recomiendo que vayan corriendo a echarle un ojo, porque la neta está bien pasado de lanza. Déjenos en los comentarios qué reloj traen puestos ustedes. La frase del día, mi querido Gerard. Ni con la ausencia se olvidan las horas que se han gozado. Frase tomada de la canción Sol de Madera. Es el equivalente a decir, a ver quién chingaos me quita lo bailado. ¡Vámonos! Estamos ráquete, ráquete, ráquete contentos de tener nuevamente un veneciánico aquí en nuestra casa. En primer lugar, porque son grandes relojes que con el paso de los meses han ido callando bocas y se han convertido en la micromarca más sólida de la industria. Así es, mi querido Gerard. Hoy más de uno de sus detractores tiene uno o más veneciánicos en su colección, o sea, en su cajita de la vergüenza. Otra de las razones por la que estamos harto felices es porque tenemos la oportunidad de felicitar a Alberto y a Elena, que recientemente acaban de contraer nupcias. Un fuerte abrazo de todo corazón, amigos míos. ¡Vámonos! Tenemos el diseño de un reloj clásico con un toque de elegancia, que logra al ocupar un material innovador y artesanal que imita el cielo estrellado. Es un detalle que añade encanto a cualquier estilismo, introduciendo un elemento de sorpresa y sofisticación. La elegancia del reloj se ve reflejada desde el empaque. La caja viene inserta en una manga de color blanco, cubierta con el nombre y escudo de la marca en alto relieve. Una vez que deslizamos la cubierta, nos encontramos con una caja de cartón rígido en color blanco con cierre deslizable. En la parte frontal de la tapa tiene el nombre y emblema de la marca impresos. En su interior nos encontramos con el reloj sujeto a su almohadilla, acompañado de una invitación para unirse al club de veneciánico, su certificado y garantía de autenticidad, y un útil mapa de la ciudad de Venecia. Es una pieza con una caja fabricada en acero inoxidable con terminados mixtos, cepillado en sus caras laterales y alto brillo en sus secciones frontal y posterior. Tiene 40 milímetros de diámetro, 11 milímetros de ancho y un peso total de 80 gramos. Asas tipo cóncavas rectas con una separación de 20 milímetros, una distancia longitudinal de 46.7 milímetros y un doble barrenado para poder colocar en distintas distancias los pernos. Bisel removible de acero inoxidable con toda su superficie pulida e inserto al centro un cristal plano de zafiro. Corona con un terminado satinado situada a las 3. Se posiciona en su lugar a presión. Tiene 6 milímetros de diámetro en la cara frontal para posteriormente tener una reducción. 4 milímetros de grosor y un estriado en todo su contorno. Su cara frontal se encuentra grabada con el emblema de la marca en alto relieve. Tiene un par de pasos de extracción. El primero es meramente testimonial, ya que no tiene ventana para el fechador. Y el segundo sirve para ajustar la hora. ¿Qué me dices de la caja?
Mira, es una caja sólida con estructura básica y acabados que le da una apariencia bastante elegante y un tamaño que varios consideran el adecuado. Entre ellos yo. El bisel le da mucha presencia al reloj, permite una amplia vista de la carátula y por su acabado en algunas posiciones contrasta y en otras se integra de manera perfecta a la caja. El pero que le encontré es el acabado de la corona. Es distinto al resto de las superficies y siento que rompe un poco con la estética en general. A mí me parece que es un hermoso contrapunto. Las guardas enmarcan de buena forma la corona y aunque sean un poco más cortas y solo cubran a esta parcialmente, le dan una excelente protección, pero sobre todo le dan una estética chula de bonita. Yo soy el capone de la mafia. Yo sono el figlio de la mia mamá. ¡Suscríbete al canal! Carátula realizada en su totalidad en Venturina Azul. Elaborada de manera artesanal colocándole inclusiones de cobre, logrando un mayor número de destellos. El único elemento que se observa sobre su superficie es la cruz emblemática de la marca en color dorado. Las manecillas son estilo Dauphin con acabado plateado al alto brillo. ¿Qué me dices de la cara? Mira, por el color de la aventurina y el contraste con las manecillas al alto brillo, se garantiza una buena legibilidad casi en cualquier condición de iluminación. Y lo decimos con todos los pelos de la burra en la mano, porque nos metimos a un rinconcillo de aquí de mi casa y fuimos probando con mucha luz, con menos luz, con menos luz, con menos luz, hasta que de verdad apagamos. Cuando apagamos, pues sí, ya no se veía un carajo porque no trae material luminiscente, pero esto es normal. Sobre todo nos preocupa porque en varias reseñas y algunos colegas habían dicho que no era tan buena su visibilidad y que además su lectura era complicada por el hecho de no traer números ni indicadores. Pero la verdad, eso sí creo que es un es muy exagerado, porque todos tenemos el mapa mental de lo que es una carátula, todos los que hemos usado reloj. Perdón. La cuestión aquí quizás es porque para lograr las tomas que se vieran bien las manecillas, sí cuesta un poco de trabajo, pero ese es con la cámara y es otro boleto. Ahora, si bien no es nuevo el uso de este material en la industria relojera, si es de resaltar que este en particular tiene la aplicación de más elementos que brindan un sinnúmero de destellos, logrando una vista fabulosa. Neta, parece que estás viendo el cielo. O sea, si me acostara echado así en la hierba, como dice Manuel, no sé si voltearé a ver el cielo o voltearé a ver mi reloj. Movimiento mecánico de fabricación japonesa con carga automática bidireccional y opción de cuerda manual NH35A. Elaborado por la filial de Seiko TMI, Time Model Inc. Con 24 joyas, 21.600 alternancias por hora, una reserva de marcha de 42 horas, una precisión de más o menos 20 a 40 segundos por día y cuenta con bloqueo del segundero al ajustar la hora. ¿Qué me dices del movimiento? Mira, Veneciánico le sigue apostando a estos movimientos, confiando totalmente en la manufactura japonesa, y creo que han logrado una buena asociación con los asiáticos, dando por resultado un reloj excelente. Para desgracia de los que odian el paso fantasma, pues lo trae. Aquí es donde la mayoría le tunda a Veneciánico, y no nada más a Veneciánico, sino a muchas marcas que hacen o construyen relojes de más de $500 con NH. Ya aquí lo hemos repetido en muchísimas ocasiones, no todo el valor de un reloj, o más bien casi la menor parte del valor de un reloj, incide en el movimiento que trae. Este en particular nos dio una variación de más 6 segundos por día, lo cual, no espere, es fantástico. Correa de piel azul fabricada en Italia con un ancho de 20 milímetros en los extremos donde se une al reloj, con una reducción a 16 milímetros en los puntos libres.
Uno de los elementos se encuentra grabado en la sección inferior con el nombre de la marca. Su hebilla está fabricada en acero inoxidable con terminado al alto brillo y el emblema de la marca grabado en su cara frontal. ¿Qué me dices de la correa? Mira, la correa en color azul combina perfectamente con la esfera. El detalle de no contar con costuras le subraya ese carácter minimalista de la pieza. Estoy totalmente de acuerdo, pero no solo destaca lo minimalista. Yo diría que acentúa la elegancia de la pieza. Y el uso de los pernos curvados permite que el espacio entre caja y correa sea mínimo. Yo te voy a decir la experiencia que yo tengo con la marca. Cuando publicamos una reseña, Elena, que habla perfectamente el español, se mete a leer todos y cada uno de los comentarios. Y esto se nota porque era una queja constante en los Redentore que quedaba mucho espacio entre la correa y la caja y se veía muy feo. Y esto ya lo corrigieron, lo cual no habla bien de la marca, habla excelente. Tapa fabricada en acero inoxidable abovedada. Se cierra mediante 6 tornillos dispuestos de forma simétrica en su perímetro que le brindan al reloj una hermeticidad de 50 metros. Al centro tenemos la imagen de la Basílica del Redentore con un fondo del cielo estrellado. En la periferia, entre dos circunferencias, podemos leer la marca, el material de la caja, la hermeticidad, el modelo, el tipo de movimiento y el material del cristal. ¿Qué me dices de la tapa? Mira, el detalle de poner un cielo estrellado como fondo le da a la marca un motivo más para lucir al frente esa aventurina. El trabajo neto es exquisito. Siempre los de Veneciánico se han caracterizado por culminar su trabajo con tapas que incluyen diseños muy artísticos. Y en esta ocasión no decepcionan, se ve fabulantástica. Este reloj lo pueden adquirir por un precio de $500. En la descripción les vamos a dejar el link a la página oficial de Veneciánico. Este reloj no es un movado, es de una marca que a más de uno ha dejado callado. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, si llegaron hasta aquí, seguramente son las personas más unidas a nosotros y los queremos invitar porque vamos a tener un evento presencial el día 18 de mayo. Voy a dejar la dirección y el teléfono donde les pueden dar informes en la descripción. De verdad nos encantaría tenerlos por ahí. Vamos a ver sus relojes, vamos a sacar muchas fotos para el rincón del suscriptor. Es una pizzería y venden paninis y venden varias cosas. Pues podemos hacer una onda bacanal. O sea, pasarla a gusto, ¿no? Algo muy romántico. Exacto, algo muy romántico. Hoy en el rincón del suscriptor tenemos las siguientes piezas. Germán Ariza nos deleita con una chulada de foto de su colección. The Bassman nos presume una de sus últimas compras, un Tandorio Pilot. Roger Dubón, al cual encuentran en TikTok, nos presenta su primer reloj de bolsillo y se trata de un Lucerne. ¿Cuáles son tus conclusiones? Mira, lo primero que voy a decir es que la pieza me gustó. Después, es un reloj... Y ahí podrías acabar tu comentario. O sea, porque no es nada más chingón, güey, que un reloj te guste. Ya lo demás es súper secundario. Pero bueno, instruyenos. Claro, en este caso, claro. Pero también debo confesar que tengo sentimientos encontrados. Porque es un reloj que a Veneciánico, un modelo que le ha funcionado y le ha funcionado muy bien. Tan le ha funcionado que han... Bueno, le ha funcionado El Ultra Black. No, y el tradicional también, o sea, el normal. También. En distintos colores, han ido haciendo variaciones. Pero en el caso de este, prueban con un nuevo material, como lo han hecho. Y
creo que... Que eso ya es como el sello distintivo de la marca, ¿no? Sí, se ha vuelto... ¿no? O sea, si encuentran un nuevo material en la Tierra, seguramente los primeros en utilizarlos en un reloj, sería veneciánico, ¿no? O sea, es un poco lo que hacía Rado en los 70s. Que metía, de hecho hay, sí, hay rados que vienen de varias piedras semipreciosas. Así es. Entonces, a mí me late esta onda como de jugar con lo que tienes a mano y los colores tan fantásticos que te da la propia naturaleza, ¿no? Sí, sobre todo que el reloj funciona como tal. Y aquí digo, muchas veces hay opiniones encontradas, pero para bien, la mayoría de la gente le gusta el reloj tradicional. Ajá, por eso Rolex hace lo que hace con sus modelos de toda la vida. Te voy a decir dónde creo, dónde está el sentimiento que a mucha gente, si no le duele, pues sí le saca de onda. Porque un gran conocedor ve el reloj y dice, no mames, perdón, no manches, qué bonito reloj, lo quiero. Y luego te dicen el precio, dices, está buen precio, ¿no? Está excelente precio, es un reloj que me gusta y puedo comprar. Y luego preguntas, que esto es rarísimo, pero los grandes conocedores que somos todos, ¿qué movimiento trae? NH35. ¡Pum! Entonces, como muchos nos han dicho, que el NH35 no debería de ir en relojes de $500 para arriba, entonces ahí es donde está el sentimiento de me gusta, me lo puedo comprar, pero no me lo voy a comprar. Porque los grandes eructitos de la materia, eruditos, me dicen que es una mala compra. Sí, pues. Y yo les diría, olvídenlo. Una mala compra, tengo que decir que es una mala compra en un reloj. Un reloj que todo el mundo prueba, que te lo compras, que te vale $1,500, $2,000 o $3,000. Y de repente lo ves y dices, chale, no me gusta, cabrón. No, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Chale, me gasté $3,000 o $1,500 o los mismos $500, pero en la muñeca digo, en buena onda no me late, ¿no? Entonces lo terminas mal vendiendo, lo terminas revendiendo a un precio mucho menor de lo que lo compraste. Esto de los relojes, lo más importante, por eso le decía a Gerardo, ya cállate, ¿no? O sea, y no se calla, pues es su naturaleza. Pero ¿con qué te gusta el reloj? Eso es lo más importante. No sí, sé si de, estás de acuerdo. De inicio lo que tiene este reloj es que es un gancho la carátula. La otra tiene una imagen muy tradicional, el reloj. Es básicamente imposible que no le agrade a la mayoría de los, como tú dices, que todos somos conocedores. Uh-huh. Sí, es más difícil. O sea, visualmente no hay por dónde irte. Exactamente. Entonces, quizás muchos dirán, ay, pero es que la carátula con brillos no apela precisamente a mi virilidad. Habrá quien, porque ajá, sí los hay. Choque con los prejuicios que todos tenemos. Sí, pero eso ya es un prejuicio. Es un prejuicio. Ajá, es un prejuicio y es un complejo que todos tenemos, ¿no? Los hombres no lloran. Yo soy el más chillón del mundo, ¿no? Y es más, pienso que cada que lloro me veo más hombre, porque estoy en contacto con mi lado más sensible. Veneciánico no es la marca con mejor relación costo-beneficio. No, pero... No lo es, pero tampoco es la peor. Sí, no. O sea, hay muchas marcas que dan más caro por menos. Creo que este reloj cumple bien. O sea... No es una compra maestra porque no la es. Ahora pusimos en el texto que no es un Movado, es mejor que un Movado, mejor que un Bambino. Lo pusimos más que nada para que toda la bola de puristas vinieran a ver el programa y nos tundieran. Yo no sé si es mejor o peor que un Bambino o un Movado. Que Movado, estoy casi seguro, porque los Movado ya... Yo entiendo a los personajes de antaño que defienden mucho a Movado, sí, porque Movado era una gran marca. Dejó un legado
si no sagrado, sí dejó un legado muy importante en la relojería. Pero hoy, desde que llegó Grupo Swatch y agarró chingos de marcas, Movado ha sido como de las que mandó a la segunda o tercera división, ¿no? Es como cuando te portas mal en tu equipo de fútbol de primera que te mandan a entrenar con las reservas, pues ahí lo tiene, ¿no? Entonces, Movado ya no es lo que era. A mí sí me gusta más este veneciánico que muchos modelos de Movado, aunque y es más barato. Que el Bambino, pues ustedes saben mi opinión, a mí los Bambino nunca me terminaron de gustar y sí los compré. Es justo eso. Ahí está. Todos los grandes conocedores, incluyendo a Gerardo y yo, decían, ¡oh, el Bambino, mamita! Y ahí va uno de tarado, compra el Bambino, se lo pone, ¡chale! No me gustó. Tuve dos y dos vendí. En veneciánico tenemos 8 entre los dos, no hemos vendido ni uno. ¿Tienes algo más que decirle a nuestro honorable público? Hablando del reloj, porque nos desviamos un poco. ¿Y sabes qué? ¿Qué hueva ya tirarle a la NH34, a la NH35, perdón? Una caja tradicional que creo que es casi del gusto de la mayoría, con un buen tamaño, una carátula novedosa. Por cierto, quienes me preguntaron, Venturina o Aventurina, las dos acepciones son correctas. Yo no sabía que era un proceso de fabricación artesanal. Yo creí que vivía con la idea, porque joyería se ocupa mucho, vivía con la idea de que la Aventurina se obtenía de manera artificial. Natural, que se extraía directamente. Y sí, efectivamente hay una versión natural, pero en el caso de esta es realizada de manera artesanal. La correa de muy buena calidad. Me gusta el detalle, muchos se encuentran la correa que reduce más de 2 milímetros, no la encuentran tan cómoda. Sin embargo, les voy a decir que uno de los pros es que se coloca de manera muy sencilla. Esa reducción ayuda a que se coloque de manera más sencilla que las que reducen nada más 2 milímetros o las que son del mismo ancho parejo. Desliza mucho mejor en la hebilla. Y finalmente, la tapa, que se toman la molestia de siempre los de Veneciánico de asignar una tapa exclusiva a cada uno de sus modelos, aún repitiendo en la línea Redentore, pero en este caso la adornan con un cielo estrellado, haciendo alusión a la carátula. Creo que sería todo. Creo que el detalle, como tú dijiste hace rato, de que escuchan los comentarios, escuchan al consumidor, y eso es muy bueno. Haber puesto dos barrenados en las asas para poder adaptarle. Si no te gusta la de piel, ahí hay para ponerle alguna nato o alguna otra, pero creo que la piel natural de este reloj es esta correa de piel. Sin duda, el 2024 se está convirtiendo en el mejor año de Veneciánico. Nosotros nos da muchísimo gusto seguir formando parte de la familia y poderlo reseñar. Para mí, lo más valioso que tiene la marca es su equipo de trabajo, que no se duermen en sus laureles, que efectivamente leen los comentarios, y no solo los leen, sino que sí, la soberbia les permite cambiarlos. Porque una cosa es que tú digas, voy a escuchar mis críticas y mis detractores y hacer lo que se te repega la chingada gana, ¿no? Gran resumen, maestro. Con razón luego la gente se queja que no te dejó hablar. O sea, hiciste un gran resumen. Espero hayan disfrutado este reloj tanto como nosotros. Eso es todo por hoy. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita. Y recuerden que la vida es más que el tiempo que transcurre en los relojes. ¡Un abrazo! Hasta luego. ¿Qué me dices del rostro, de la cara? Mira, por el color de la Aventurina y el contraste con las manecillas al alto brillo, se garantiza una buena legibilidad casi en cualquier condición de iluminación. Es correcto, sobre todo las manecillas se ven mucho más chingonas que las manecillas tradicionales. De hecho, esto... ¿Qué dices del color? No, así no es. Germán Ariza nos deleita con una chulada de foto de su colección. El Best Man nos presume uno de sus... No, ya vale madres. Germán Ariza nos deleita con una chulada de foto de su colección. The Best Man nos presume uno de sus últimos... De sus últimas... Presume
Una...